el abuso que cometió la policía con muchos ciudadanos, pero me siento mejor porque tengo gente, tengo familia. Responsabilízalo lo que te pase a ti, esa gente. Y estoy responsabilizando al general de la policía y a la policía que cuando estuve preso, lo que me decían es que me iban a matar en la calle. Nada comprometedor, la policía quiere empañar y quiere esconder la situación de los muertos, culpando, buscando chivos expiatorios. Hoy queda demostrado que ha sido todo una mentira y que queremos, y este pueblo tiene sed de justicia, que se busquen los verdaderos culpables que asesinaron al joven Joel Martínez, al joven de estudiante de medicina que fue asesinado en la tarde del día 10, cuando un grupo de policía penetraron al sector San Martín y la emprendieron a tiro y a cartuchazo contra ese humilde barrio que estaba indefenso y solo estaba exigiendo su derecho. Nosotros en el día de hoy queremos saludar que nuevamente hemos asumido la defensa de dos jóvenes que nosotros entendíamos que eran inocentes, así como lo hicieron los medios de comunicación de aquí de San Francisco de Macorís, sobre todo Alex y su programa, que saben valorar y saben ponerse al lado de los mejores intereses de este pueblo. Hoy, como representante legal de Jonathan, de Alexander, nos sentimos satisfechos de nuestro deber cumplido de seguir sirviendo a esta sociedad, porque nosotros entendemos que la injusticia debe ser enfrentada en todos los terrenos. Están en libertad, nosotros nos sentimos satisfechos del papel que realizamos, así como también saludamos que se ha hecho justicia en el día de hoy en San Francisco de Macorís con la imputación que se le estaba haciendo a Jonathan y Alexander, o mejor dicho, Maqueca, como se conoce. Y nada, seguiremos defendiendo siempre los mejores intereses de la nación y sobre todo de San Francisco de Macorís.